En el video de hoy voy a actualizar la reseña de esta fragancia, que está muy emparentada con otra de la misma fábrica de fragancias Canon. Estoy hablando de Kevin Metal, de la línea Premium de Kevin. Sufrió una reformulación, sigue valiendo la pena, está bien, está mal, entérate en este video. Mi nombre es Lorenzo y en este canal hablo sobre fragancias económicas, low y mid cost, siempre con experiencia de uso reales, así que si te interesa el contenido, suscríbete, activa la campanita para enterarte cada vez que subo nuevo contenido en el canal. Es gratis, no te cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda un montón para seguir subiendo esta clase de contenidos, y también está habilitado el botón de gracias acá abajo para quien quiera y pueda hacer un aporte. Vienen presentaciones de 60 y 100 mililitros con un frasco que es bonito, es minimalista, tiene una linda combinación de colores, pero que es totalmente opaco, no deja ver el contenido, no se sabe cuándo uno se queda sin fragancia y va a tener que reponerla, así que nunca me parece una buena idea un frasco totalmente opaco. Pero es muy cómodo para manipular porque tiene sus caras levemente convexas que hacen que se acople muy bien a la mano. Es muy cómodo también para transportar, es muy estable, así que para guardar una colección está muy bien también. El problema es la tapa que no traba y los vaporizadores, que son los genéricos de Canon, los que usa para todas sus fragancias, que pueden andar bien, pueden andar mal, pueden andar bien y luego arruinarse, toca lo que toca en suerte. Una fragancia que está claramente en el camino de Sauvage de Christian Dior, con una salida muy rica, bastante cítrica, chispeante, con un pomelo bien presente en el primer plano, soportado en el segundo plano por la bergamota. Este primer plano también va a tener muy presentes a la pimienta negra y al ámbar, así que los que son los primeros 30 minutos se la va a sentir un poquito pesada, porque va a estar endulzada por el ámbar, con la pimienta negra bien presente, y contrabalancea este pomelo cítrico fresco, pero se la siente un poco pesada, cosa que va a cambiar a partir de los 30 minutos. En el segundo plano, entonces, junto a la bergamota, también están la lavanda y algunos toques de nuez moscada que refuerzan esta parte especiada. En el tercer plano, algunas trazas de vetiver, musgo de roble y se puede sentir también algo de geranio. Y una nota que al principio no se percibe, pero a medida que empiezan a pasar los minutos, empieza a ganar protagonismo, empieza a subir, a pasar de planos hasta llegar al primer plano y a protagonizar, dando un toque terroso a partir de los 30 minutos, es el patchouli. Entonces, a partir de los 30 minutos se termina de estructurar este aroma, con el patchouli en el primer plano, como decía, junto con la lavanda, que gana espacio cuando pierde su espacio el pomelo, y la pimienta negra, que sigue dando este toque picante típico de la pimienta negra, pero ya más balanceado con la presencia del patchouli y la lavanda. En el segundo plano entonces quedan el ámbar, el pomelo y la nuez moscada, y el tercer plano permanece de la misma manera. No es que el aroma varíe muchísimo, pero sí, con estos cambios que va teniendo, se termina acomodando y creo que en lo que es el secado va oliendo cada vez mejor. A partir de los 30 minutos es donde se percibe más balanceado, más estructurado este aroma y le da esta versatilidad que es total. Para cualquier momento del día, cualquier situación, cualquier clima, para cualquier edad, siempre va a acompañar muy bien. Para contraponer con esa tremenda versatilidad está que para no todos va a ser una fragancia fácil de sentir o fácil de llevar puesta, porque si bien a algunos les va a encantar, a otros les va a recordar al repelente para mosquitos Off o algún producto químico. Entonces, la gran versatilidad que tiene queda un poquito limitada por las opiniones que puede despertar su aroma. La duración en mi piel, literalmente en mi piel, sin ningún tipo de contacto con la ropa, es de 3 horas, proyecta durante una hora con una estela que está más cercana a ser débil que moderada. Los 100 mililitros tienen un valor de $12 aproximadamente, así que está ahí de ser una super low cost, con un rendimiento bastante bajo, un aroma bastante rico, una versatilidad bastante alta también, razón por lo cual es una fragancia dudosa para recomendar. No podría ni recomendarla 100% ni no recomendarla. Es un dudoso.
En mi caso es una fragancia que me gusta usar para ir a recitales como con el Colbert Code, para algún encuentro con amigos nocturno y para algún paseo de vez en cuando al aire libre también. Es un caballito de batalla que está bueno tener. En mi caso tengo las dos, tengo Colbert Code y Kevin Metal. Tener ambas en una colección es totalmente redundante. Y esperen porque en breve voy a estar subiendo el versus Kevin Metal versus Colbert Code con la actual versión del Colbert Code, el tapa negra, para que saquen sus conclusiones sobre cuál conviene tener, si uno u otro, según las necesidades y los gustos que tengan ustedes. Francis Cannon tiene una muy buena distribución en lo que son las líneas Kevin y Colbert, así que la van a encontrar casi en cualquier farmacia, perfumería, supermercado, quizás hasta en kioscos del país. Entonces, resumiendo, un muy buen aroma, Camino Sauvage no es un clon, está en el camino, tiene sus diferencias, tiene sus particularidades, no le va a gustar a todo el mundo, a otros les va a encantar, hiper versátil, baja duración, relativamente buen precio. Esta fue mi actualización de Kevin Metal de fragancias Cannon. Espero que les haya gustado, que haya servido. Si fue así, denle un me gusta, opiniones, dudas, sugerencias, como siempre, en los comentarios. No olvides suscribirte si aún no lo hiciste y nos vemos en el próximo video. Adiós.